Hola, si nos estás viendo es que estás viendo Trama Motor, tu programa del mundo de la competición. Hoy estoy solo aquí en el programa, este quien les habla y presenta este programa, Guillermo Pimienta, dirigido y creado por Pablo Hernández Jorge, el alma mater de todo el equipo, y con los compañeros que siempre están con nosotros en la carretera, los hermanos Viera. También algún compañero más de la isla de Gran Canaria que estará hoy con nosotros, que luego le nombraremos en su apartado. Ahora vamos a hablarles de dos personas, en este caso dos, normalmente suelen ser tres y a veces cuatro, los hermanos Goya Goya. Nos sirvieron de avituallamiento en el Rally Sprint de Togo y le estamos eternamente agradecidos en un día de fuerte calor, donde nos tenían preparado una hermosa tortilla con su buen pan y unos refresquitos que nos alegró el día. Gracias, hermanos. Nos vemos en la siguiente prueba. Sin más, les dejamos ya con nuestro rollbook en el día de hoy. Como siempre, comenzaremos con nuestro compañero Álvaro Díaz y su sección Control Stop secreto a voces. Luego estaremos en lo que fue la 17 subida a la Villa de Moya, con imágenes de nuestra compañera y amiga Erika Rally. Seguidamente estaremos en el 16 Rally Sprint de Togo y finalizaremos imágenes del Rally Tierra de Madrid servidas por nuestros compañeros de JR Rally. Y todo esto gracias a nuestros patrocinadores que están con nosotros durante toda la temporada, como son SICAR, Orbe Came, Realejo con el Deporte, Servicio Manolo Mesa, Restaurante La Gloria, Arte en Todo Publicidad, Fotos por Canarias, la revista del motor, y Motor Chicharrero, programa en directo de nuestro amigo Álvaro Díaz. Y los nuevos patrocinadores, Bodegón Antonio, Casa Edu, Estación Repsol Palo Blanco y Uriol Izquierdo, Mecánica General. Sin más, les dejamos ya con nuestro principal patrocinador, SICAR. Somos monte, somos mar, somos gastronomía. Somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. SICAR, el alquiler de coches en Canarias. Aquí, ahora arranca, dígalo conmigo, Control Stop secreto a voces. Este videoblog dedicado al mundo del motor, o más conocido ya como el telediario, en el que informamos de lo que pasó, de lo que pasará y de lo que está pasando también. Un millón de gracias por estar ahí. Recuerden que solo puede ver este videoblog a través de dos canales, a través de la web motorchicharrero.com, MSH Canarias, o a través del programa Tramo Motor. Ahí está mi buen amigo Pablo, Guille y Pablo, y contando con unos colaboradores realmente espectaculares. Arrancamos con muchas cosas que contarles, sobre todo con el corazón que sigue roto, que sigue partido por lo que están viviendo nuestros hermanos y nuestras hermanas palmeras, con ese volcán que se ha convertido en un auténtico infierno, un auténtico drama terrorífico. Desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo, como está haciendo pues el colectivo del mundo del motor, yo creo que en toda Canarias, con un montón de iniciativas, la prensa del motor de Tenerife con esas rifas a 2 euros, el amigo Paco Martín con la feria Retro Abades, PJ Elvi, la Federación Canaria, que también tiene abierta una cuenta, y todo intentando que se encauce a través de la Federación de La Palma, que también ha abierto una cuenta para ayudar sobre todo a la familia palmera, que lo está pasando tan mal en estos momentos, y echarles una mano. Así que ya saben, si puede colaborar, colabore, porque creo que es nuestro objetivo, y sobre todo creo que es lo que hay que hacer en estos momentos. Todos somos canarios, por cierto, que también están recibiéndose ayudas de todas partes, desde la península y de todas las partes del mundo. Desde aquí, un millón de gracias. Arrancamos, como digo, comparten en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, por supuesto que también en Facebook, en LinkedIn, bueno, y por supuesto que en WhatsApp. Si pasan el videoblog, pues mejor que mejor. Por un lado, subida Moya en Gran Canaria, tremendo, vaya ambientazo el que vimos allí, un nuevo triunfo de Iván Armas, que lo hizo realmente bien, el amigo también René en el apartado de barquetas. Felicidades a la escudería Suatil, una prueba realmente como Moya, mítica, legendaria, y que tiene esa prueba de montaña con una inscripción de auténticamente lujo. Fue una auténtica fiesta del motor la que se vivió en la subida Moya. En Tenerife vimos el Rally Sprint a Togo, y nuevamente tremendo el esfuerzo de los pilotos más modestos, con mucho sacrificio, poner en marcha un tramo difícil, complicado, como es la Catedral,
del automovilismo chicharrero, ese tramo mítico de Atobo, con 6 pasadas, 3 en un sentido, 3 en otro, y que fue un auténtico muy espectáculo gracias al esfuerzo, a la afición también, que durante casi 12 horas aguantó estoicamente este rally sprint bonito, y sobre todo en el que pudimos ver a el amigo Víctor Abreu, que hizo un rally sprint magnífico en su estreno con el Skoda Fabia R5 Rally 2, e incluso marcando en el sentido desde las Chafiras a San Isidro un nuevo récord. Lástima que en la cuarta pasada ahí ya tuvo problemas y una ligera salida de carretera. A todos así, cuando se rodaba tan rápido como lo hace Víctor, pues no pudo continuar en carrera, pero dejó, eso sí, un esperanzador e ilusionante proyecto que tiene Víctor Abreu, que sigue ahí también aportando muchas cosas al mundo del automovilismo. Ojalá lo podamos ver pronto en la siguiente prueba, que puede ser el Rally Isla de Tenerife. Eso lo que sucedió en el pasado fin de semana con la Fórmula 1, la victoria de Bottas, Verstappen, que con el segundo puesto se coloca líder del mundial, a solo faltan 6 pruebas y solo 6 puntos que tiene sobre Hamilton. Mejor piloto del día fue Carlos Sainz, y Alonso, aunque salió quinto al final, un toque con Pierre Gasly le dejó prácticamente sin opciones. Eso pasó el pasado fin de semana, pero ¿qué nos queda por vivir a partir de ahora? Y sobre todo, un secreto al final, porque tengo una Racing Confidencia, esos secretos a voces que también hay que contarles a todos ustedes. Pues nos queda por un lado la subida y cola guancha, que se celebra este fin de semana en el municipio de Los Ralejos. Palo Blanco, con una importante inscripción y una prueba también importantísima, porque el automovilismo vuelve al norte después de un tiempo de la isla de Tenerife, que hacía tiempo que no se vivía. En Gran Canaria, el Rally de Gran Canaria de tierra, también con una dentro una innovación, como es meter también junto con el Rally la modalidad de slalom. Así que ya lo saben, la subida y cola guanche el próximo sábado. Mucha suerte a la escudería de Autorrelejo, y también, por supuesto, que mucha suerte en Gran Canaria con ese el Rally de Gran Canaria de tierra, con ese también apartado de slalom. A partir de ahí, Rally Isla de Tenerife, que se presenta esta semana y que será este fin de semana que viene, ¿no? El siguiente Rally Isla de Tenerife, recuerden, puntual también para el Gran Canaria Historic, para el Campeonato de España de Vehículos Históricos, Ahí es nada, con casi 100 participantes y un brutómetro muy bonito, con la parte norte que vuelve a incluirse dentro de ese brutómetro. Todo el mundo dice, y bueno, ¿qué pasará cuando los vehículos el viernes salgan, cojan la TF5, o lo que es lo mismo, el atasco de todos los viernes, llegarán a tiempo al primer tramo cronometrado, que será precisamente la zona norte de Tenerife? Esperamos que sí, que la escudería Ley tenga en cuenta eso, que seguro que lo va a tener en cuenta y lo pueda poner en marcha. También, por supuesto que sí, cerrar Islas Canarias, esa prueba bandera de automovilismo en Canarias, que ya tiene rutómetro, que tiene horarios, que tiene un montón de cosas, y recuerden, puntuales para el IRC. Ahora viene el Campeonato de Europa de Rally. Ahora viene esa Racing Confidencia, muy bonito. El equipo Brito, el equipo de Nausea Brito, en este caso Christopher Brito, que ha hecho público que ha adquirido un Porsche Cayman Cup, y que en 2022 quiere ponerlo en escena en las pruebas del archipiélago canario, en Tenerife y en todas las islas. Bonito ese proyecto también, como digo, ese Porsche Cayman que va a poner en marcha el amigo Christopher Brito, en este caso con todo ese magnífico equipo. Una noticia también realmente importante. Por cierto, también importante el trabajo que estarán viendo ustedes, aparte de motuchero.com, enterándose de todas las noticias en meses de Canadá. Están viendo Tramo Motor con imágenes del Rally de Madrid, por supuesto de tierra, el del Supercampeonato de España de Rally, y que ahí ganaba José Antonio Cohete Suárez, que se proclamaba campeón de España, supercampeón de España. Felicidades a Cohete Suárez, porque lleva tiempo persiguiendo. Imágenes de por supuesto del Rally de Madrid, imágenes también de Moya. ¿Y saben quién en Gran Canaria? La amiga Erika, que lo hizo realmente fenomenal, y que bueno, ha cedido también esas imágenes que estarán viendo ustedes, esa subida a Moya, disfrutando también, y que la pueden ver a través de Tramo Motor y a través de motorchicharro.com, MSL Canarias, que subimos toda la semana este magnífico programa que hacen todos mis buenos amigos y amigas de Tramo Motor. Por cierto, un millón de gracias a toda la afición por ese cariño que cada vez que vamos a un tramo nos reconocen y nos dicen, oye, sigan ahí trabajando en MSG Canarias, en Motor Chicharrero, en Tramo Motor. Un millón de gracias a todos los patrocinadores y clientes que confían en este ilusionante proyecto, y que lo único que trata es llevarles a ustedes la actualidad del mundo de las dos y las cuatro ruedas, y sobre todo hacerles pasar un ratito lo más agradablemente
posible. También sabemos otras 5 confidencias, que la escudería Tico Competición ha designado ya fecha de su próximo slalom y que será el 25 de octubre. Era la fecha que también entendíamos que la escudería derecha 3K Motor iba a ser el slalom de la Guancha. 25 de octubre, que será el domingo después de la isla de Tenerife. Arico ha dicho que hará esa fecha. No sabemos también si coincidirá con el slalom de la Guancha. La subida también precisamente dedicó la Guancha, que será la última prueba que organiza la escudería de Autorrelejo por el mes de noviembre, que también, como digo, calienta motores. Un sinfín de pruebas, un sinfín de noticias que espero hayan sido de su agrado. Sigan atentos a motochero.com, MSH Canarias, sigan atentos a Tramo Motor. Y sobre todo, nuestra solidaridad, nuestro apoyo a la isla de La Palma, a la isla bonita, a nuestros hermanos palmeros y palmeras. Con ellos estamos y el mundo del motor que sigue con iniciativas importantes para recaudar fondos, y espero que lógicamente vayan a través de esa cuenta que abrió la Federación de La Palma y que le pueda llegar a toda la gente que realmente lo necesita. Si les gustó, ya lo saben, compartan. Para nosotros ha sido un auténtico placer estar una semana más con todos ustedes. Les queremos mucho. Cuídense mucho y sobre todo sigan atentos a Mesa de Canarias, a motochero.com y a Tramo Motor, porque aquí estamos por y para ustedes, llevándoles toda la autoridad al mundo del motor. Cuídense mucho, los queremos. Ánimo y fuerza a La Palma. Este volcán no va a poder con una isla tan maravillosa e increíble como la isla bonita, la isla de La Palma. Todos somos La Palma. Después de los comentarios de nuestro compañero Álvaro Díaz y su sección Control Stop, secreto a voces, nos vamos a la isla de Gran Canaria, a la 17 subida de la Villa de Moya, con nuestra compañera Erika Rale. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sean cual sea su tamaño. Cicar Ocasión, siempre contigo. Yeah.
vamos ya con la clasificación de la 17 subida a la Villa de Moya. En la categoría 1, o barqueta, el ganador fue José Rodríguez Martín con Silver Car S3. Segundo clasificado, René Santana Zurita con la Silver Car S2. Y el tercer clasificado, Betenjuy Rodríguez Barroso con la norma M20F. Vamos ya con la clasificación, la categoría 3, donde Iván Armas Hernández se impuso de nuevo con ese Porsche 997 GT3 Cup. El segundo clasificado fue Miguel Cabral López con el Mitsubishi Lancer Evo 10. Y el tercer clasificado, Julio Martínez Cazorla con el Porsche 996 GT3 Cup. Vamos ya con la clasificación de regularidad y comenzamos con el trofeo 50. Ganador fue Santiago Santiago y Rubén Santiago con el Fiat Panda 4x4. Segundo clasificado, Santiago Santana, Daniel Santana, con el Gol GTI 3. Vamos con lo que fue la clasificación de la regularidad en su modalidad de media-baja, donde Carlos Miranda, Ana Niemczyk, con el Volkswagen Gol GTI, eran los ganadores. En los segundos clasificados, Saúl Martel, en Maviera, con el Morris Mini. Y los terceros clasificados, Blas Rodríguez, Adai Luján, con el SEAT 124. Y por último, la regularidad por media alta, los ganadores fueron Martín González, Carlos Rodríguez, con el Toyota Starlet. Los segundos clasificados, Pedro Hernández, Pablo Llarena, con el Peugeot 205 Rally, y a José Castellano, Anabel Castellano, con el SEAT 124, los terceros clasificados. Darle las gracias a nuestra compañera y amiga Erika Rally por estas imágenes de la 17 subida a la Villa de Moya. Nos metemos ya de lleno con el 16 Rally Sprint de Atojo. En Cicar Ocasión podrás encontrar una amplia gama de vehículos completamente revisados y garantizados. Encuéntranos en www.cicarocasion.com o visita nuestros concesionarios. Estamos en toda Canarias. Cicar Ocasión. Siempre contigo. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo soy Dolce, yo soy Pulgar.
Oh, man.
Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Garcés, hoy he participado en el Rally Sprint de Atobo con el amigo Oscar Álvarez. Hemos hecho una buena carrera. Desde el principio hemos tenido un montón de problemas, de ayer que no pasamos verificaciones, esta mañana desarmando, armando barras, pero hemos conseguido un buen resultado, no lo hemos pasado muy bien y nos llevamos una muy buena experiencia para casa y esperemos seguir participando. Ahora la siguiente prueba en el Isla de Tenerife. Hacer una paradita en este Rally Sprint de Atobo para nuestro refueling, parar, cargar fuerzas, mejores consejos publicitarios y volvemos enseguida. Somos monte, somos mar, somos gastronomía. Somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Cicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad.
sean cual sea su tamaño. Ficar Ocasión, siempre contigo. En Ficar Ocasión podrás encontrar una amplia gama de vehículos completamente revisados y garantizados. Encuéntranos en www.ficarocasion.com o visita nuestros concesionarios. Estamos en toda Canarias. Ficar Ocasión, siempre contigo. Ya estamos aquí de vuelta después de este consejo publicitario y nos vamos con las imágenes del 16 Rally Sprint de Togo. Buena gente, soy Fran Suárez, estamos ahora mismo finalizando el Rally Sprint de Togo. Al final ha sido muy positivo porque hemos aprendido mucho del coche, hemos hecho unos reglajes y bueno, la verdad que sí, hemos hecho varios terceros, el segundo y muy contento, ¿no? La pena fue la penalización, que nos ha dejado en el décimo puesto. Hemos estado segundo y luchando un poquito con el primer puesto. Estamos muy contentos, la penalización es la de la gasolina, que no lo entendemos todavía, pero bueno, hay cosas, reglas para uno y para otros no. Pero bueno, estamos contentos, el resultado del coche es muy positivo, estamos luchando ahí en cabeza. Íbamos de menos a más, todo el tiempo de menos a más. El tramo, la verdad que me encontraba muy, muy cómodo con el coche y ha valido muy positivo, ¿no? Agradecerle a todo el equipo, al equipo de Antonio Suárez Baute, hijo, y a Néstor, mi copiloto, a Enriquito, que ha estado poniendo a punto un poco el coche, Enrique Cruz, que ha estado poniéndolo a punto, Bonilla, Chicho, Domingo y todo el grupo nuestro, Nico, Felipe y mi mujer, que está ahí también preparándonos la ayuda a todos y muy contento, ¿no? Un equipo que hemos trabajado muy duro y los resultados han salido. Gracias y un abrazo y a seguir todo bien. Gracias. De moto.
Soy Noelia Olivares Aguirre, copiloto del Evo 10, junto con mi piloto Moisés Rodríguez. Y bueno, la verdad que lo hemos pasado súper bien en este rally. Casi no te acuerdas mi nombre. En este rally Sprint a Togo. Hemos ido de menos a más, súper contentos. A mí me gustaba más en el sentido para arriba. Sí, sería sur-norte. Sí, sur-norte. Sí, sino a mí también. Y bueno, pero también hay que decir que en el norte-sur, pues hemos ido mejor de lo que pensábamos. Estamos contentos con el resultado y la verdad que la afición se ha portado súper bien. Había muchísima gente, todo el mundo bien colocado. Y contentos, contentos, muy contentos con el puesto en el que hemos quedado. Pues nada, yo por mi parte, la verdad que pues al final hemos terminado mejor de lo que pensábamos, porque no veníamos sino a rodar y con ideas de, no, ni de correr, sino digo, me lo tomo como un entrenamiento. Y la verdad que contentos, la verdad que el coche a las mil maravillas, el coche no vamos ni al 50% de lo que puede ir, pero la verdad que muy contentos. Y la verdad que la pasada sur-norte nos gusta, donde más podemos apretar por el peso de nuestro coche. Y pues para abajo no pensábamos estar tan cerca de los chicos jóvenes estos, de los R2, de los Rally 4, y la verdad que contentos. La verdad que no pensábamos estar hoy tan arriba con lo poco que lo hemos preparado, pero la verdad que sí, un 10 para la afición, un 10 para todos los programas, todos los que nos comunican y la organización. La verdad que se merece un 10, tanto la verdad que la escudería Togo se lo curra, tanto con el Granadilla como la Togo, y se merecen la verdad que, vamos, un 10. Y nada, muchas gracias.
bien, la verdad que bien, es un tramo que conocemos, teníamos ganas ya de correr por aquí. Y nada, empezamos a modo test por la mañana, haciendo pruebas en el vehículo, cambiando cosas y demás, y bastante bien, hemos ido mejorando nuestros tiempos y al final del día hemos conseguido el mejor tiempo en la categoría y quedándonos a un par de segundos del podio, una pena, pero bueno, es lo que toca. En sentido norte me gusta más, he competido ya más veces en ese sentido, me lo conozco más, voy un poquito más a gusto, la verdad. Sí, la verdad que sí, Giovanni este año está bastante fuerte, nos está haciendo correr bastante, pero bueno, eso es lo bonito, una bonita lucha, así no estamos corriendo solos. A todo el equipo, a todo nuestro equipo de Motorvalle, que gracias a ellos estamos aquí, y todos los que nos ayudan, y nada, todos los que nos apoyan y demás, los patrocinadores, muchas gracias. Somos monte, somos mar, somos gastronomía. Somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. Cicar, el alquiler de coches en Canarias. Sprint de Atobo, hemos venido a hacer un test de cara a la isla Tenerife
pero nos hemos encontrado muy cómodos en los puestos de cabeza, así que hemos seguido con el ritmo que llevábamos. El coche, lo que estábamos probando, ha salido bastante bien. Hemos ido bastante rápido, luchando por la tercera posición y la cuarta. No queríamos conseguirla así, pero bueno, ha llegado así, así que vamos a disfrutarla a tope. Y nada, mandarle todo mi apoyo a Víctor y a Luis por su estreno con el Skoda, que han tenido una pequeña salida a carretera. Espero que estén bien y que vuelvan a correr pronto. Soy Domingo Ramos, piloto de rally. Bueno, este es mi coche, Mitsubishi Lancer Evo 8 de Grupo A. Y en esta ocasión pues, nos hemos desplazado a la isla de Tenerife para correr el Rally Sprint a Togo en esta edición 2021. Bueno, para nosotros un tramo nuevo. Sí, es cierto que había venido a correr a Tenerife antes, pero nunca habíamos pasado por este tramo. Un tramo emblemático, ¿no? Y que hoy, tras pasar por él, pues realmente
entendemos el sentimiento de lo que ha creado la afición con este tramo, ¿no? Bueno, arrancamos por la mañana quizás un poco nerviosos, con el coche no tan bien reglado como deberíamos, pero bueno, siendo la primera vez, entiendo que teníamos que hacer una pasada, estudiar un poco el terreno con el coche de carreras y bueno, a partir de ahí tratar de buscar esos pequeños puntos para mejorar y bueno, así lo hemos hecho, la progresión ha sido ascendente, hemos ido mejorando los tiempos, salvo un trompo por la mañana y un llantazo en la segunda pasada, pues bueno, lo demás ha ido todo bien, a medida que nos hemos ido encontrando cómodos, pues hemos ido aumentando el ritmo, hemos ganado prestaciones y nada, bueno, lo que más me ha gustado a mí particularmente es cuando lo hemos hecho en sentido norte-sur. Sí, es cierto que al principio le tenía un poco de respeto a ese sentido, por eso de todos los comentarios y todos los consejos, ¿no? Que para abajo era un tramo bastante delicado y tal, pero sinceramente me ha encantado. He notado que en ese sentido especialmente he vuelto a conectar con mi yo, con la conducción del Mitsubishi y bueno, prueba de ello están los tiempos, es cuando más cerca hemos estado de la cabeza y nada, yo me he divertido, espero que la gente se haya divertido y bueno, ahora le voy a pasar el micro a mi copiloto Pepo Batista para que él lo cuente desde su punto de vista. Bueno, pues nada, poco más que añadir lo que ha dicho Mingo, es decir, hay un resumen perfecto de lo que ha sido el día de hoy. Yo sobre todo quiero decir que estoy muy contento por él, porque como bien decía, pues ha recuperado su yo con el Mitsubishi, hemos disfrutado, sobre todo al final, por la mañana empezó como él decía, bueno, pues poniéndolo a punto, el coche, llevábamos 3 años sin correr con él, hacíamos la primera prueba que participamos del campeonato, que era el Rally Sprint del Área del Cardón, donde estrenábamos suspensión, estrenábamos pues un setup nuevo en el coche. Y bueno, sabemos que estas pruebas son más cortas en kilómetros y tienes menos tiempo para conseguir un setup óptimo para ir fuerte y poder optar a los puestos altos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, el Rally Sprint de Togo, pues era la continuación de ese trabajo. Comenzamos por la mañana pues con la línea que traíamos de la prueba anterior. Y bueno, y sobre todo, como dice Domingo, sí, a Togo, hemos descubierto a Togo. Yo también era la primera vez que participaba aquí. Es un tramo que te exige muchísimo, es un tramo que bueno, pues que hace que tengas que dar lo mejor de ti mismo y del coche. Y bueno, y hemos llevado, como decía, una progresión durante el día. Al final, bueno, pues hemos terminado marcando el scratch, hemos terminado marcando el tiempo más rápido en el sentido norte-sur del día y nada, nos vamos de aquí muy contentos porque, bueno, un segundo puesto, salimos líderes del campeonato de Canarias de Rally Sprint y nos llena de moral y bueno, la verdad que, como digo, bastante contento y sobre todo también, como digo, por él. Y luego, bueno, pues evidentemente no nos podemos olvidar de la gente que está detrás de nosotros, es decir, está todo el trabajo y todo lo que nuestros triunfos, nuestras derrotas, al final las compartimos con ellos y esto va para todo el equipo, para toda nuestra familia que está detrás apoyándonos, porque bueno, sabemos que son unos momentos muy complicados a nivel económico y salir en una prueba y estar sobre todo fuera de tu isla hoy en día es muy muy complicado. Y si no fuera por ellos, pues no, pues nada de esto ocurriría y nada de esto tendría sentido. Entonces, desde aquí creo que el sentimiento es mutuo de los dos. Agradecerles a todos ellos, a nuestro equipo y a nuestra familia, es el que estén detrás de nosotros. Y todo esto gracias a ellos, por y para ellos. Mejor no se podía haber dicho. Sí queríamos aprovechar para enviar, bueno, como hemos llevado hoy en el capó de nuestro coche, pues un mensaje de ánimo para La Palma. Bueno. Sé que no aporta mucho, pero bueno, moralmente por lo menos intentamos enviarle todo nuestra fuerza y todo nuestro ánimo. Muchas gracias a todos. La vida te dio la posibilidad de soñar y también te dio la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. Nosotros pensamos que ningún soñador es pequeño y que ningún sueño es demasiado grande. Por eso, en Zicar Ocasión, te ayudamos a hacerlo realidad, sea en cual sea su tamaño. Zicar Ocasión, siempre contigo. Ah.
clasificación, o lo que dio la clasificación final del 16 Rally Sprint de Atogo. El primer clasificado, Ángel Bello Trujillo, Ana Tallada, con el Hyundai i20R5. Segundo clasificado, Domingo Joel Ramos y José Ángel Batista, el Pepo Batista, con el Mitsubishi Lancer Evo 8. El tercer clasificado, los hermanos Fariña, Giovanni y Carolina, con el Peugeot 208R2. Los cuartos clasificados fueron Sergio Fuentes y José Abraham Baez, con el Renault Clio. Los quintos clasificados, Moisés Beneaga Rodríguez y Noelia Olivari, con el Mitsubishi Evo 10. Vamos ahora con lo que es la regularidad, en lo que es la media baja. El primer clasificado fue Óscar Álvarez y Jorge Garcés, con BMW 21. Los segundos clasificados, Rafa Márquez y Alba Márquez, con el BMW 318. Y los terceros clasificados, José Juan Murcia, Ángel Báez, con el Citroën Visa. Lo que es la regularidad Sport quedó de la siguiente manera. Los ganadores fueron Rafa Gil, Francisco González, con BMW 2002. Los segundos clasificados, Rubén Isidro Plasencia y Dailos Pérez, con el Peugeot 205 Rally. Y los terceros clasificados, José Luis Tejera Rodríguez y Aida Nilsa González, con el Toyota Corolla DX. Ahí viene el primo, El primo serio. ¡Dale! Lucha, ya sabemos cómo es Atogo, que no perdona errores, y bueno, fuimos poco a poco administrando pues nuestra energía, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y realmente nosotros veníamos a pelear contra nosotros mismos, porque después de la última edición, que salimos con el Hyundai y todos los problemas que tuvimos, nos llevamos un muy mal sabor de boca, ¿no? Ya hoy creo que hemos hecho unos buenos tiempos y sobre todo hemos trabajado muchísimo con los relajes del coche, ahora ya vamos cómodos y bueno, espero que esto sea una senda para poder estar en los puestos de podium, ¿no?, en sucesivas carreras. Es que es un bucle, ¿no? Si el coche no se comporta bien, al final el piloto no ataca, te vas guardando mucho y al final pues una cosa lleva a la otra, ¿no? Si tienes un coche cómodo como el que teníamos hoy, que poco a poco pudimos ir dando con la tecla, puedes ir atacando, te sientes cómodo y los tiempos salen, ¿no? Entonces, yo sé que el piloto es importantísimo, lógicamente, pero si no tienes un buen equipo detrás que te ponga el coche a punto, es imposible estar en los tiempos de cabeza. Bueno, pues se lo dedico en especial a todo mi equipo, ¿no? A Pablo, Antonio Abreu, a mi empresa, a Concesionario Ángel Bello, que es la que soporta todos los gastos del equipo, y como no, a Hyundai Canarias, que es también nuestro patrocinador. Y bueno, y sin olvidarme de mi familia, ¿no?, y de especial de mi mujer, que es la que se lleva la parte mala de las carreras, ¿no?, aguantarme todos los fines de semana que hay rallies
con los entrenamientos, después ya la carrera, bueno, ya todos sabemos lo que es esto, ¿no? No, en el Isla de Tenerife, a pesar de que llevo muchos años corriéndolo continuamente, este año lo he descartado por problemas de agenda. Seguramente estaré fuera de la isla por trabajo y no voy a poder tener el placer de poder correrlo. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y aprovecho la oportunidad que me dan para darle un fuerte abrazo y saludar a todos los aficionados. Thank you.
Estas eran las imágenes que trajimos de la 16 Rally Sprint de Atogo. Y ahora nos marchamos a tierras madrileñas, donde tenemos imágenes del campeonato de España de rallies de tierra, llamado Rally Tierras de Madrid. En Cicar Ocasión podrás encontrar una amplia gama de vehículos completamente revisados y garantizados. Encuéntranos en www.cicarocasion.com o visita nuestros concesionarios. Estamos en toda Canarias. Cicar Ocasión, siempre contigo. Vamos con la clasificación del Rally Tierra de Madrid, valedero para el CERT, Campeonato de España de Rally de Tierra. El primer clasificado, José Antonio Suárez, Alberto Iglesias, con Skoda Fabia R5. Segundo clasificado, Rubén Iván Ares, David Vázquez, con Hyundai i20 R5. Tercer clasificado, Jan Solans y Rodrigo San Juan, con el Citroën C3 R5. Cuartos clasificados, Alexander Villanueva, Víctor Manuel Ferrero, con Citroën C3 R5. Y quintos clasificados, Daniel Barbán, Vanessa Valle, con Skoda Fabia R5. Resaltar que en este rally los sextos clasificados fueron los gran canarios
Juan Carlos Quintana González, Higuera y Samuel Mujica, Eugenio, con Skoda Fabia, R5. Thank you.
Bueno amigos, hasta aquí el programa de este miércoles y contarles que este fin de semana también viene bastante cargadito, ya que tenemos en la isla de Gran Canaria un slalom, un rally de tierra y una clásica. Y luego el plato fuerte aquí en Tenerife, la subida a Palo Blanco. Ahí es nada donde va a estar todo el equipo de Tramo Motor en Palo Blanco y en las imágenes de Gran Canaria nos las traerá nuestra amiga y compañera Erika Rally. Sin más, contarles que este, como todos los miércoles aquí en todas nuestras redes sociales de 8:30 a 9:30 en este su programa del mundo de la competición, Tramo Motor. No te olvides de compartirnos y de darle a me gusta si te gusta, obviamente. Y te vemos la próxima semana con nosotros aquí en este programa del mundo de la competición, Tramo Motor.